estamos cerca? No. ¿Aún no 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 estamos cerca? No. ¿Cerca? Repíteme, ¿dónde vamos? A la cueva de dragón. ¿La cueva de dragón? ¿Por qué? Para robar su barba. ¿Robar la barba de dragón? ¿Te has vuelto loco? ¡Me voy de aquí! No te preocupes, amiguito. Estás con el maestro mareado. ¡No, no, no! No voy a la cueva del dragón y no voy a acercarme a su vello facial. Vamos, cerdo, todo saldrá bien. Te garantizo que esta misión será como quitarle un dulce a un niño. ¡Oh, dulce! ¿Dónde? Me alegra que recobraras el juicio. No, en serio, ¿dónde está el dulce? De las manos aplaudidoras. El lugar perfecto para montar una trampa. Quédate cerca. Cerdo, hazme girar. ¡Difícil puede ser! Era una pregunta retórica, mono tonto. Sigamos con esto. Mis monos me contaron todo sobre tu extravagante maestro mareado, bla, bla, bla. Veamos lo que tienes realmente. ¡Quédate quieto! Estoy quieto, al menos siento que lo estoy. Estás muy mareado para escalar. ¿Qué tal si regresamos y nos llevamos la barba de Mandril en lugar de la de dragón? Nadie sabrá la diferencia. Yo lo sabré. Y Mandril no tiene barba. Siento haberte arrastrado conmigo. Si quieres regresar al valle, yo lo entenderé. Te ayudaré hasta la cima. Bueno, hasta aquí llegué, Zorrino. Puedes enfrentar a dragón solo. Gracias, amigo. Te vas tan pronto. Maestro mareado del que he estado oyendo. ¿Quieres verlo? Pues aquí está. ¡Tenerlo así por mucho!
Hora de un cortecito. Con su reino arruinó mi última pedicura. El último en llegar es un huevo podrido. ¡Así se habla! Tenía razón, Maestro Panda. La técnica del mareo solo es un truco tonto. No estés molesto contigo mismo, joven zorrino. Lo has hecho muy bien. ¿Lo hice? Después de la aventura de hoy, debo admitir que le damos la bienvenida al valle a un nuevo maestro de Kung Fu. Uno de los más grandes que nunca hayamos visto. Cerdo. Tú realmente eres un maestro del tentáculo del pulpo volador. Oigan, otra vez. Olvídenlo. De todos modos, nunca aprendí a usar esa arma. Esto ahora le pertenece al maestro Cerdo. Maestro del tentáculo del pulpo. Oigan, ese afiche es mío.